Recibimos sus mensajes a través de nuestro Instagram, arroba BPITV, diciendo pues que les gusta muchísimo la entrevista que estamos teniendo hoy con John Magdaleno, politólogo, nuestro invitado en el día de hoy, magíster en ciencias políticas, un hombre que permanentemente está haciendo análisis y estudios de otras situaciones, de otros países que, como él bien decía, no tiene quizás la comparación mínima con Venezuela, porque en este momento no estamos en un proceso de transición democrática, pero se está documentando la situación que vivimos para ver de qué manera se puede llevar. A través del Instagram, John, la gente dice calle, 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 que bajen los cerros, calle, calle, calle. Esa fue nuestra experiencia el año pasado y eso no dio resultado. Y tú me diste una explicación hace unos minutos que me gustaría que me la dieras en público para que la gente la entendiera. Sí. Hacía referencia nuevamente al profesor alemán que decía que las protestas iban con la vela en la mano para no tener que ocupar las manos en otra cosa. Sí, sí. El profesor alemán el año pasado vino a un foro privado, entonces me explicaba, mire, profesor, ¿por qué usted cree que buena parte de las concentraciones en Alemania Oriental, no estamos hablando ni siquiera de un régimen autoritario, sino totalitario, uno totalitario? Sí. Porque usted cree que buena parte de esas concentraciones la gente llevaba velas y le decían, púchale, procuraban un efecto psicosocial. Debe ser que ustedes estaban utilizando símbolos. Me dijo, no, profesor, era porque si la gente tiene velas en la mano, digamos, las tiene ocupadas, tiene la mano ocupada. Por tanto, no puede agarrar una piedra siquiera para lanzársela a los cuerpos de seguridad. ¿Qué pasa si le lanzas la piedra a los cuerpos de seguridad? Esa experiencia que nos dice. La protesta se deslegitima, porque es que la protesta tiene utilidad sí y solo sí, primero, socava las bases de respaldo del régimen autoritario. Segundo, esta es una cosa dura, pero así lo documenta la literatura. Si por tanto la respuesta es cada vez más desproporcionada, eso deslegitima cada vez más al gobierno y al régimen autoritario, por cierto. Es decir, el que se deslegitima con una protesta no violenta es el régimen. Si usted vuelve la protesta violenta, la oposición es la que queda deslegitimada. Entonces, como ocurrió eso, el año pasado. Bueno, y claro, y el año pasado ocurren dos cosas más. En primer término, en mi modesta opinión, desde luego. En primer término, en algún momento no se clarificaron las metas que se pretendían lograr con las manifestaciones masivas. Esto es muy importante, porque mientras más claras y factibles sean esas metas, más gente participa. E importa mucho que sean protestas masivas, que por cierto, es casi como decir no violenta. Uh-huh. Si es no violenta, es masiva. Uh-huh. Si es violenta, no es masiva. La gente se va. Claro. La gente se va porque y no es violenta. No quiere salir a la calle para que sea claro, violenta. Claro, exactamente. Y el segundo detalle es que el año pasado se llegó a plantear en algún momento que la protesta era el detonante final para el inicio de la transición, o incluso se llegó a decir explícitamente que había que promover una manifestación hacia Miraflores. Mire, seamos claros, la protesta no es el detonante final, es un elemento contribuyente, es una variable interviniente, ayuda, pero no es el detonante final. ¿Y no esperemos de la protesta, final, no esperemos de la protesta, por ejemplo, que desaloje el presidente del poder de inmediato. No, esa no es ni la función ni puede ser el objetivo de la protesta. Pero ¿a qué contribuye la protesta masiva? A socavar las bases de respaldo. Induce errores del lado del régimen autoritario. Típicamente, el gobierno no tolera en un régimen autoritario protestas masivas consecutivas, inteligentes, estratégicamente creativas. Típicamente no las tolera. Típicamente comete errores. Típicamente esto induce contradicciones en el seno de la coalición dominante. Así que las protestas ayudan. Entonces, por eso insisto mucho en la noción de la simultánea de ajedrez. Es protesta masiva, no violenta, inteligente, creativa, sí, pero mientras conversa simultáneamente con factores de la coalición dominante, mientras simultáneamente se eleva la presión internacional en varios terrenos, en varios tableros, mientras simultáneamente elevas la presión interna por la vía de otros factores políticos y sociales, mientras, es decir, es una simultánea de ajedrez la que tienes que jugar. Esas son las peculiaridades que dice John Magdaleno que existen cuando se está hablando de una transición hacia una democracia. Sí, sí, es decir, cada proceso... Que confluyen muchos factores, ¿qué otros factores confluirían? Correcto, correcto. Cada proceso, lo que uno verifica con el estudio de cada caso es que hay una combinación de factores. No son uno o dos factores los que influyen para que se produzca la transición. Siempre hay una combinación de factores. Ahora, cada proceso tiene un encadenamiento peculiar de factores. Te voy a poner un par de ejemplitos. La transición en Perú, en tiempos de Toledo, ¿sí? El Tribunal Supremo, la Corte Suprema en el Perú, le permite a Fujimori postularse para un tercer mandato.
Bueno, muy bien, Toledo participa en la primera vuelta, se verifican unas irregularidades importantes, así que él las denuncia y decide retirarse antes de la segunda vuelta, antes incluso de la campaña. Ese fue un factor, la gente dice, bueno, la abstención allí sí contribuyó. No, mi querido amigo, más importantes fueron, en mi opinión, las protestas que se inician el 28 de julio de ese año, año 2000, y los vladivideos. Entonces, fíjate, para que ocurra, vamos, la transición hacia la democracia desde un régimen autoritario tiene que haber un encadenamiento de variables, de procesos. Entonces, ¿qué? ¿Cuál es la función de la dirección política y de la oposición? Procurar el encadenamiento, ¿entiendes? Procurar jugar las simultáneas de ajedrez para que sean mayores las probabilidades de transición. En el fondo, tú lo que estás haciendo es eso si quieres contribuir a la transición a la democracia. Elevar la probabilidad. Es decir, plantear sobre la, digamos, la circunstancia nacional, plantear mayor cantidad de factores que empujen en la dirección de la transición. Por eso es que yo soy optimista. Yo veo que hay un cuadro de circunstancias que se configura para empujar en la dirección de la transición. ¿Qué hace falta? Mayor organización de los ciudadanos, una mejor comprensión del proceso para que se pueda iniciar la transición, una, digamos, un cálculo un poco más estratégico de parte del liderazgo de la oposición, orquestar un poco mejor para que las jugadas en los diversos tableros tengan una repercusión conjunta. Uh-huh. Es decir, hay unas cosas pendientes, pero yo veo que las condiciones van caminando en esa dirección. Entonces, cálculo más estratégico, eso me gusta. Me detengo allí un minutico porque hemos tenido entrevistas interesantes y yo le comentaba a John Magdaleno y lo comparto con ustedes. Tuvimos, entre otros, estuve conversando con Werner Corrales, entre otros, venezolanos que están haciendo proyectos. Sí. Y yo le comentaba a John, me dice, ¿cómo no? Conozco esos proyectos, pero son proyectos proceso de transición hacia la democracia. O sea, cuando ya llega la democracia, son proyectos que tú puedes aplicar. Pero es proyectos y cálculos para esta transición hacia la democracia, no lo hemos visto. Bueno, no lo conocemos. Hay trabajos, se han hecho sugerencias, recomendaciones, pero no parece haber todavía una estrategia conjunta de toda la oposición acerca de cómo promover. ¿Qué le falta a la oposición entonces para entender, bueno, que hay que hacer esa estrategia? Bueno, a ver, no es que no lo hayan intentado y no es que no hayan pensado sobre esta materia, lo han pensado, lo han discutido. Lo que pasa es que, en mi opinión, el problema al que nos enfrentamos ahora en el corto plazo es que se están desplegando estrategias competitivas entre sectores de la oposición para ver quién, vamos, resulta el ganador. Uh-huh. Y es que hay que comprender que nadie por sí solo puede, digamos, promover la transición a la democracia. Esto tiene que ser un esfuerzo colectivo. Si hay un, vamos a decirlo de esta manera, la oposición está partida en tres en este momento. Entonces yo veo a los tres factores o tres sectores intentando promover su estrategia, como pensando, bueno, el que haga que su estrategia triunfe se lo lleva todo. Pero, mi querido amigo, si usted piensa de esta manera, no necesariamente usted está contribuyendo a la transición a la democracia. Por supuesto. Entonces, contribuyendo a los beneficios personales, bueno, particulares. No, en parte por eso, pero en parte también porque mientras menos coordinación exista entre factores de la oposición, menos probable es que se inicie la transición. Uh-huh, uh-huh. No es que la cohesión de la oposición y la articulación estratégica de la oposición sea condición digamos, imprescindible. Hay casos en donde no ha habido cohesión total en la oposición y, sin embargo, hay unos mecanismos de interlocución, de diálogo, de coordinación mínima como para llegar a algunos arreglos básicos. Pero algunos arreglos básicos tiene que haber, porque si yo soy de oposición y tú eres de oposición, ambos competimos con estrategias distintas y nos descalificamos mutuamente, no llegamos a nada. Entonces los dos nos desprestigiamos públicamente y probablemente los dos seamos perdedores de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando justamente en este momento? Sí. ¿Están descalificados los dos? Las dos. O los tres. Sí. O los tres. ¿Qué crees tú de este diálogo que está planteando el gobierno, John? El presidente está hablando de diálogo. Ayer fue la dirigencia de COPEI. Había alguien que decía por allí, pero es que COPEI no es de la oposición. Me dio risa porque eso lo comentaban en un Twitter de eso, un tweet de eso que uno recibe y hasta te da risa porque tú dices, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Realmente hay una disposición? ¿Podríamos darle el beneficio a la duda? ¿Por qué no? Bueno, hay un académico amigo, Miguel Ángel Martínez Meucci, que escribió un libro hace años que se llama Apaciguamiento, ¿no? Él sostiene la tesis de que estos esfuerzos de diálogo promovidos desde el gobierno básicamente están interesados en neutralizar a la oposición y en eventualmente postergar
quizás neutralizar también la presión internacional. ¿Es posible o no? No creo. La presión internacional ya sigue su curso y tiene una dinámica propia, incluso que, independiente de la propia dirección política de la oposición. Entonces, bueno, yo soy lo que creo que sí, que hay que dialogar, pero tú también puedes decidir bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones y en qué timing, en qué momento dialogas. Un diálogo planteado por el presidente Maduro justo después, el 20 de mayo, vamos, ya tú sabes cuál es la consecuencia de esto. Él busca encuadrarte a ti. Entonces, bueno, tú puedes decir cuándo dialogas y cuándo no. Puedes decir bajo qué circunstancias dialogas y bajo cuáles no. Así que me pareció interesante que algunos sectores ya le han dicho, bueno, libere a los presos políticos. Uh-huh. Por ejemplo, demostraciones de... Demostraciones concretas de restitución de garantías, porque eso es lo que importa al final. No es que la gente se sienta a dialogar con representantes de un régimen autoritario porque les gusta y les resulta agradable, grato. Ya que se recuerda por estos días a Alex Wałęsa, tengo que recordarles a algunos amigos que están un poco extraviados y desinformados, uh-huh. tengo que recordarles que Lech Wałęsa se sentó a dialogar con el mismísimo general Jaruzelski en Polonia durante 4 meses consecutivos. Sí. Así que no estamos hablando, digamos, de circunstancias mucho peores que las venezolanas, en donde la oposición decide un poco normativamente, yo no me siento con delincuentes, yo no me siento con autócratas, no. Todo lo que contribuya a la restitución de garantías constitucionales es una tarea que tienen que emprender los líderes políticos. Incluso Lech Wałęsa lo hizo. Así que a mí no me desagrada la idea del diálogo. Lo que sí creo es que tú puedes plantear cuándo, cómo te beneficia ese encuadramiento del gobierno, no te beneficia. ¿Y por qué no pensar que en ese diálogo se puede plantear las condiciones de esa transición hacia la democracia? Bueno, a ver, se pueden plantear, pero ¿qué es lo que yo creo? Que para un régimen autoritario es muy complicado restituirte de un solo golpe, de una sola vez por todas las garantías que él mismo ha violado. Así que la gente que pide elecciones democráticas, imparciales, justas, bueno, está muy bien, usted está en el derecho de reclamar esto, pero en mi opinión no las espere, porque de lo contrario deja de ser régimen autoritario. Entonces usted tiene que bregar eso presionando al régimen autoritario, arrinconándolo, llevando una situación límite. Ahí es el momento de negociar. Gracias, John. Un placer haberte tenido en mi programa. De verdad, qué buen análisis el que nos hacen el día de hoy. Nos hace falta, porque también significa que los ciudadanos como nosotros tenemos que poner nuestra parte. Y lo decías tú en una parte de la entrevista, es importante no solo esperar algo de la dirigencia política y mucho menos esperar del gobierno, porque en un régimen autoritario, como dices tú, pues es muy difícil esperar de ellos un cambio hacia la democracia, o por lo menos sin presión. Así que bueno, hagamos lo que tenemos que hacer los venezolanos y seguimos adelante. Gracias por haber estado allí en nombre de todo este equipo de BPI TV, de mis compañeros que están aquí conmigo en exteriores permanentemente, también a ustedes que nos han seguido por las redes sociales, @BPI TV, y bueno, por supuesto, a mi gente que me sigue todos los días a través de mis redes sociales, @AlbaCMujica. Un beso grande, será si Dios quiere, hasta el próximo miércoles. Estaremos conversando con Luis Pedro España, ya tenemos el contacto con él listo para que también conozcamos un poco más acerca de estos estudios que se están haciendo de la Universidad Católica Andrés Bello y de estos estudiosos de la situación sociológica de nuestro país.